A otros temas, tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito entre la calle Rubén Darío y la avenida Cuscatlán, esto en el centro de San Salvador. Se determinó que el vehículo color rojo no respetó la luz del semáforo, colisionando contra otro automóvil, terminando arriba de la acera del parque Gerardo Barrios. Y la inspección de tránsito que va a arrojar la verdad. ¿Los daños solo se en la estructura de lámina? Solo la estructura de la lámina y lo que es el semáforo del peatón. Los tres con traumas varios fueron trasladados a distintos centros asistenciales, a privados como al Seguro Social. Todos los lesionados se encuentran fuera de peligro.